Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Dejo constancia de una situación que nos ha reportado los contratistas de transporte de carga tipo volqueta en la Ruta del Sol tramo 3, en la ruta Bosconia-Cesar. Recuerden que la Ruta del Sol tiene tres tramos. El tramo 2, que es el tramo de la ruta Ocaña-Gamarra, que es la que tiene el escándalo de corrupción por la adición presupuestal de los 900 mil millones de pesos, desde donde dicen salió la presunta corrupción para financiar la segunda vuelta presidencial del año 2014 y que llevó a Juan Manuel Santo a ganar ilegalmente esa candidatura a la presidencia. Los contratistas de del tramo 3 de la Ruta del Sol denuncian que a la fecha la concesionaria Yuma no les ha pagado lo que les adeuda por los meses de marzo, abril, mayo y junio de este año, con efectos significativos sobre el desarrollo de sus actividades. La concesionaria Yuma, de la que es socia la empresa Salina Impregilo, constituyó una empresa promotora de construcción llamada Ariguaní S.A.S., a través de la cual contrata los servicios de transporte de carga en Bosconia. La concesionaria Yuma dice que no cuenta con el dinero para pagarle a los contratistas de Ariguaní, porque según ellos, la ANI no le ha desembolsado los recursos. Entonces aquí lo que ha pasado es que estos subcontratistas de la zona del Cesar hoy no están recibiendo un solo peso por los servicios que prestaron, entre otras cosas porque a raíz del escándalo de la Ruta del Sol tramo 2 frenaron también los recursos para la Ruta del Sol tramo 3. Por eso mi constancia es para solicitarle al ministro de Transporte y al director de la ANI que den respuesta a los subcontratistas de qué está pasando con esos recursos. Aparentemente la plata la tienen en una fiducia, pero no han dado la autorización. Y la ciudadanía, en unas reuniones de los foros que hace nuestro partido, el Centro Democrático, en Aguachica, en Valledupar y en Santa Marta, la ciudadanía y los subcontratistas nos solicitaron hacer pública esta preocupación para ver si el Ministerio de Transporte les da una respuesta. Medio minuto más para la honorable senadora. Ya que son 200 transportadores y sus familias que se han visto afectados. Por eso, mi petición al secretario general del Senado para que esta constancia, por favor, la envíe al señor ministro de Transporte. Mil gracias, señor presidente.